Babilónica de la religión de Babilonia, ahí donde está Irak hoy. Entonces, naturalmente, los bautistas llegaron a llamarse, después de anabautistas, rebautizadores, a bautizadores. Para ellos, esta doctrina era importante y había que separarse. Yo aplaudo, creo que es correcto. Hay que hacer como la Biblia enseña. La Biblia enseña que, primero, la persona tiene que oír el Evangelio, tiene que arrepentirse, recibir a Jesucristo voluntariamente como su salvador personal. Puede tener 10, 11, 12, 15, 20, 50, 80 años, lo que fuera. Y entonces el bautizado, esto es lo que encontramos en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿de qué sirve el bautismo infantil? ¿Pero sabe por qué se metió el bautismo infantil? Porque comenzó a agregarse algo para la salvación. Y entonces comenzó a enseñarse que el bautismo es necesario para la salvación. Y el bautismo no es...